Hoy en la historia patria. 7 de junio de 1885. En un día como hoy, se realizó en el mercado de abastos, actual Mercado Central de San José, el primer sorteo de Lotería Nacional, con el nombre de Lotería del Hospicio Nacional de Locos, inaugurado en 1890. En ese entonces era una lotería mensual. Cada entero tenía 4 fracciones con un valor por fracción de 25 céntimos. El número ganador fue el 01, con un premio de 500 pesos, ganado por la señorita Emilia Rormoser. No muchas personas podían comprar un entero, de manera que hay que tomar en cuenta que el precio no era nada barato. La Lotería Nacional fue una idea traída de Inglaterra, donde estudió y se graduó el eminente doctor Carlos Durán Cartín, gran reformador del Hospital San Juan de Dios, el sistema de salud pública, presidente de la República por 6 meses y también presidente de la Junta de Caridad, y quien la transformó en lo que es actualmente la Junta de Protección Social.